Esta parte fue el intro de la canción y no es para nada difícil. Vamos a empezar en el power chord del tercer traste sexta cuerda con una anacrusa, es decir, una parte que no tiene valores en un compás y solamente te introduce a la canción, y sería solamente dos semicorcheas en esta parte, y después vamos a empezar en el primer compás en este mismo power chord y sería algo así. Ese tercer rasgueo ya sería la negra del primer compás, ¿ok? Después, en este primer compás vamos a hacer el rasgueo siguiente. Una negra, después cinco corcheas, una corchea al aire, y después vamos a bajar todos nuestros dedos una cuerda para que estemos en el power chord del tercer traste quinta cuerda, y el rasgueo va a ser el mismo que el anterior, es decir, una negra, después cinco corcheas, y para terminar vamos a hacer la parte de la anacrusa, es decir, dos semicorcheas en el power chord del tercer traste sexta cuerda, y vamos a volver a repetirlo. Esa parte se repetiría tres veces y ya en la tercera sería cuando estaría cantando Billie Joe, sería algo así. Aquí empezaré a cantar. Y para la cuarta vez que lo repitamos vamos a hacer una pequeña variación. Esta parte sería lo mismo. Cuando bajemos sería lo mismo. Y aquí vamos a hacer la siguiente variación. Cuando llegamos a esta parte, rasgueamos una vez, después dos veces más en el ritmo de la anacrusa y hacemos un hammer on dos trastes hacia arriba para que estemos en el power chord del quinto traste quinta cuerda. Aquí rasgueamos tres veces y hacemos otra vez el ritmo de la anacrusa para volver a caer aquí. Repetimos esa parte una vez más. Y para terminar, vamos a callarnos tantito, hay un silencio de corchea, y después vamos a pasar al power chord del quinto traste quinta cuerda. Rasgueamos 7 veces en ese ritmo y aquí se volvería a repetir esa misma parte, pero ya con batería, con toda la banda completa, y sería de la misma manera. Eso lo vamos a ver más adelante, así que esto sería el intro. La estrofa y el intro contienen los mismos acordes, sin embargo vamos a tener un cambio en el ritmo. El que vamos a utilizar va a ser algo así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ok? Obviamente vamos a cambiar entre power chords, pero el ritmo va a seguir siendo constante. Vamos a empezar en el power chord con el que empezamos el intro. Tercer traste, sexta cuerda. Y con el ritmo que les acabo de explicar. 1, 1, 2, 3. ¿Ok? Para seguir siendo constante en el ritmo vamos a tener que hacer algo así en la siguiente parte, una vez aquí, una vez al aire y después una vez en el siguiente power chord, que sería el tercer traste, quinta cuerda, ¿ok? Y sería algo así, ¿ok? En esta primera vuelta nos vamos a quedar en este power chord con el mismo ritmo. Y en la segunda y la tercera vez que lo repitamos va a tener un ligero cambio en los power chords. Va a seguir siendo igual en el principio, pero vamos a hacer lo siguiente cuando pasemos a los otros power chords. ¿Okay? El ritmo, como se dieron cuenta, es el mismo y tendríamos que hacer aquí una vez, después dos veces, después subimos dos trastes, una vez aquí, una vez al aire, y repetimos el círculo. Ese sería algo así. Ok, lo repetimos dos veces, y ya para pasar al coro, esta parte va a sufrir un ligero cambio también en el ritmo. Sería algo así, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, ok, y ya después pasaríamos al coro. Como se dieron cuenta, seguimos utilizando los mismos power chords que utilizamos anteriormente y con el mismo ritmo de la estrofa, salvo algunas partes, ¿ok?
Empezaríamos ahora en el power chord del tercer traste quinta cuerda con el mismo ritmo de la estrofa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y para la transición vamos a hacer una vez aquí, una vez al aire y una vez con nuestros dedos una cuerda hacia arriba. Aquí el mismo rasgueo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En la transición, una vez aquí, una vez al aire. Y después pasamos al power chord del quinto traste, quinta cuerda. Y aquí el rasgueo va a ser el siguiente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ok? Y para finalizar el coro, vamos a poner nuestros dedos como si estuviéramos poniendo el power chord del tercer traste, quinta cuerda. Y vamos a añadir el segundo dedo en el... perdón, en el cuarto traste, segunda cuerda. Aquí. ¿Ok? Y el rasgueo va a ser diferente, completamente diferente. Va a ser una vez, después dos veces. Y aquí vamos a hacer tres veces cada uno. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ok? Sería algo así. Y aquí pasaríamos al puente de la canción, que eso es otra parte, y vamos a ello. No hay nada nuevo para enseñar en esta parte, salvo el principio, que sería un ritmo solamente de negras. El compás en donde entramos en el puente está un silencio de negra. Después vamos a tocar cuatro negras en este power chord. Y de aquí vamos a seguir con el mismo rasgueo que hemos aprendido anteriormente. Y eso se repite algunas veces hasta que lleguemos a la parte de cuando vamos a entrar al solo. Y eso sería solamente corcheas, el silencio del principio, seguimos con el mismo ritmo en el quinto traste, quinta cuerda. Y aquí entraríamos al solo, que sería algo que vamos a ver ahora. En el solo solamente habría un power chord nuevo y sería en el séptimo traste, quinta cuerda. Lo utilizaríamos más adelante. Empezaríamos de la misma manera, con el mismo ritmo, y los únicos cambios que habría en el ritmo sería el principio y el final del solo. En este primer círculo sería algo así. Si se dieron cuenta, aquí no seguía el ritmo del 1, 2, 3, sino me seguí en corcheas. Y ese sería el único cambio, porque después vamos a seguir haciendo esos círculos con el mismo ritmo. Entonces, después de esa primera vuelta, aquí es donde vamos a emplear el séptimo traste con el mismo ritmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ok? Aquí vamos a utilizar el siguiente rasgueo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Ok? Sería un pequeño cambio, sin embargo, no imposible. Otra vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Ok? Y de aquí pasaríamos de nuevo al coro. En esta última parte solamente cambiaré el ritmo y empezaríamos en esta parte con el 1, 2, 3. Después vamos a pasar al quinto traste, quinta cuerda, una vez. Después subimos al séptimo traste, una vez en negra. Después seguimos en corcheas, una vez al aire. Y aquí vamos a hacer el riff final, que sería algo así. Y aquí sí seguiríamos el ritmo del 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso sería toda la canción en la guitarra 1.
parte es complementaria, ya que se escucha en esa parte. Y bueno, sería solamente en el onceavo traste, tercera cuerda. Va a durar dos compases ese sonido, con un poco de vibrato. Y después haríamos el siguiente arreglo. Quinto traste, tercera cuerda. Después séptimo traste, misma cuerda. Después cuarto traste, segunda cuerda. Tercer traste, primera cuerda. Volvemos al cuarto traste una vez. Y hacemos un bend con un release al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, pero seguido, ¿ok? Y eso sería todo. Les digo, es algo solamente complementario en esa parte. Creo que la parte más difícil del solo es el principio, ya que tenemos muchos bends. Pero fuera de eso no hay nada de complicado. Empezaríamos en el décimo traste en la segunda cuerda. Yo pongo el tercer dedo para que el segundo y el primero los ponga en trastes anteriores y pueda hacer los bends con más facilidad. Igual es algo de utilidad para ustedes. El meñique va a estar en el décimo traste primera cuerda, ¿ok? Y ahí vamos a empezar con un bend hacia, obviamente hacia arriba. Después otro bend con un release. Tocamos una vez con nuestro primer dedo, una vez con nuestro tercer dedo, y aquí vamos a hacer lo siguiente: segunda cuerda, primera cuerda, las dos al mismo tiempo. Después hacemos el bend, tocamos dos veces en esa posición, release, es decir, la segunda y la primera una vez, y terminamos en el primer dedo, algo así. No se preocupen si suena la primera, porque de todos modos suena bien, ¿ok? Como les decía, terminamos en el primer dedo aquí. Tocamos una vez más. Nuestro segundo dedo va a estar en el noveno traste, tercera cuerda. Tercer dedo ahora va a estar en el décimo traste, segunda cuerda. Y hacemos un slide hacia el doceavo traste. Tocamos una vez más. Primer dedo va a estar en el décimo traste, primera cuerda. Y aquí vamos a hacer primero un hammer-on hacia el doceavo. Y después vamos a volver a tocar la primera cuerda. Y ahora con un slide hacia el doceavo, algo así. ¿Ok? Para que tengamos tiempo de poner el tercer dedo en el quinceavo traste segunda cuerda. ¿Ok? Entonces, hacemos esto. Tocamos tres veces más esta parte. Con nuestro tercer dedo en la posición que les había mencionado. Sería segunda cuerda, primera cuerda, segunda cuerda, primera cuerda. Y ahora con el tercer dedo va a estar en el quinceavo traste, primera cuerda. Y aquí vamos a hacer un pull off rápido, ¿ok? Para volver a ponerle en donde estaba. Perdón. Aquí. Y aquí ya va a ser algo más sencillo, porque vamos a empezar a terminar el solo. Tocamos una vez más aquí. Con el tercer dedo vamos a estar en el catorceavo traste, tercera cuerda. Primer dedo, doceavo traste, misma cuerda. Ahora vamos a subir con nuestro tercer dedo una cuerda. ¿Ok? Volvemos a poner nuestro primer dedo una vez. Volvemos a estar en la tercera cuerda. Un bend pequeño con release. Primer dedo otra vez. Y aquí solamente es con nuestro primer dedo. Tocar una vez más en la tercera cuerda, después cuarta cuerda, mismo traste, luego en la quinta cuerda, mismo traste, bend con release, y terminaríamos en el quinceavo traste de la sexta cuerda. Ok, y ahora pasaríamos de nuevo al coro final. Y después hay un pequeño outro en esta guitarra, y lo vamos a ver ahora. Para esta parte del outro solamente es poner el dedo que más se les acomode a ustedes en el doceavo traste tercera cuerda, después doceavo traste cuarta cuerda,
Volvemos al a la tercera cuerda. Regresamos un traste. Y después en el catorceavo traste, cuarta cuerda. Después tocaríamos en la segunda cuerda, doceavo traste, dos veces. Después en el doceavo traste, primera cuerda, tres veces. Y para finalizar vamos a hacer unos pequeños slides. Empezaríamos en el octavo hacia el décimo. Okay. Tocamos dos veces. Hacemos el mismo rasgueo del décimo al doceavo. Y terminamos en el doceavo traste, tercera cuerda. Okay. Eso sería toda la canción.